Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar la comparación de Birchbox y My Glam Bag, que como ustedes saben son las dos suscripciones mensuales de muestras de productos de belleza a las cuales estoy suscrita. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver cuál de las dos fue la mejor este mes. Y voy a empezar con Birchbox, que este mes está patrocinado o no sé qué afiliación tenga con la revista Glamour. Así que vamos a echarle un ojo. Lo primero que puedo ver es de que dice See it, hear it, taste it, touch it, smell it, que quiere decir que tiene que ver algo con los cinco sentidos. Como siempre, en Birchbox me encanta cómo empaquetan todo. Hasta, no sé si lo empaquetan a mano, seguramente. Me encanta todo el papel. Y yo sé que todo esto son trucos de mercadotecnia, pero no me importa, igual me gustan. Y como siempre, aquí viene la tarjetita con las cosas que vienen este mes. Aquí les voy a estar mostrando lo que viene. Como pueden ver, vienen 4 productos de belleza y 2 extras. Así que, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que viene en Birchbox este mes es este bronceador de Ada Cosmetics, que es un maquillaje mineral, es un polvo mineral. Si me ven viendo abajo es porque abajo tengo la tarjetita. Y bueno, esa es una muestra. En su tamaño normal cuesta $12.45. Después viene esta mascarilla de cabello que se llama de la marca Gloss Modern, que como les digo, es una mascarilla y es para reparar de todo aquel daño que pudiera tener nuestro cabello, como el sol, la contaminación, etcétera, etcétera. Ay, lo único que les puedo decir es que huele riquísimo. Y aquí en la tarjetita dice que en su tamaño normal este producto se vende por $39. Entonces, bueno, pudiera ser un buen producto. La verdad me encanta cómo huele. Entonces, pues bueno, lo vamos a probar. El siguiente producto que viene es este perfumito de la marca Harvey Prince. Y el perfume se llama Hello. Y dice que huele a limón y otras frutas por ahí. Y bueno, es una muestra, estas muestras me gustan porque no es de las que tienes que quitarle la tapita, sino que tiene así para que sea como spray. Entonces, bueno, pues vamos a checarlo. La verdad, estas muestritas me gustan. Entonces, este es el tercer producto. El cuarto producto es, me encantó, o sea, con este producto yo creo que se paga la caja entera, que es un lip gloss de Stila. Como pueden ver, no lo he usado porque estaba esperando para grabar este video para ya después usar los productos. Pero, ay, me encanta porque no sé si alcancen a ver el color, pero este color es como que muy yo. Siempre que traigo un smokey eye, siempre procuro traer un lip gloss o un lipstick de este color. Y bueno, este se vende en $12. Entonces, bueno, y luego me encanta que también tiene brillitos. Este seguramente me van a empezar a verlo en tutoriales muy, muy pronto. Bueno, esos son los 4 productos prometidos y después dice que viene 2 extras. Viene una barra energética de la marca Uber, que en su paquete de 16 barritas cuesta $27.95. Así que vamos a... Esta marca nunca la he probado, así que no está de más probarla. Y bueno, también ya el último producto extra que viene son unos audífonos y me encanta que son de color neón porque es el color de moda. Y dice que Birchbox los diseñó especialmente para ti, entonces estos en realidad no se venden. Y viene con una tarjetita donde dice algo de la revista Glamour. Entonces ahora sí como que tiene sentido lo de los 5 sentidos porque puedes oler el perfume, puedes saborearte la barrita... y puedes oír con tus audífonos, y puedes sentir la cremita, y puedes ver el bronce, y bueno, ustedes me entienden. Ahora vamos a pasar a My Glam Bag. Bueno, vamos a empezar con My Glam Bag, que este mes es el mes playero. Y bueno, como siempre, mandan sus tarjetitas a My Glam. No sé qué más dice ahí. En la parte de atrás viene un listado de productos que te pudieran llegar. Quiere decir que te llega o uno de estos o uno de estos. Pero aquí están las 4 opciones que te puedan llegar. Y de hecho aquí dice que vienen 5 productos. Vamos a ver si es cierto. Y viene un certificado de la marca Nume, que es una marca de compañía de pelo. Esta es la bolsita de este mes y como pueden ver es playera. No sé si alcancen a ver la textura, que es como de red, más o menos. Así que vamos a echarle un vistazo.
El primer producto que viene me encanta. Este producto ya lo he visto en Target y en Walmart, que es una compañía que hace productos como más naturistas, más orgánicos. Y este se llama Yes y es de pepino. Son unas toallitas para limpiarnos la cara, retirar el maquillaje. Y está súper bien porque vienen 10 en un paquetito. Entonces para un viaje de una semana, 10 días, te lo puedes llevar perfecto. Porque así no empacas de más, te lo acabas, lo tiras a la basura y así regresas a tu casa con menos cosas. Después viene esta cremita de la marca Kiehl's. Muy buena marca también. Y también me gusta que el bote es un bote considerable. Al igual, es una muestra de lujo, es una muestra de viaje. Te la puedes llevar también para tu viaje. No te va a ocupar mucho espacio, lo mismo que las toallitas. Te la acabas y la tiras a la basura. Pero esta muestra de este tamaño, la verdad, te dura para bastantes días. Puede durar, yo creo que perfectamente para un mes. Porque tengo muestras que son más o menos de este tamaño y la verdad te duran bastante. Y así está padre, porque así puedes checar si el producto te gusta, si no te gusta, cómo reacciona tu cara y así tú sabes si te animas a comprarte el producto en su tamaño normal o no. Después viene un acondicionador hidratante para el cabello, un acondicionador de la marca New Me. Así que bueno, pues vamos a probarlo. También esta es una muestra de muy buen tamaño. La verdad, Mike Lamb se nota que han escuchado todas las quejas y sugerencias que la gente les ha dejado. Porque recuerdo que antes mandaban o los sobrecitos o los empaques así miniatura que te servían, yo creo que para una o dos puestas. Y esto la verdad sí te sirve para varias puestas. Y eso me agrada. Después viene este marcador de Josie Maran. Yo esta marca la he visto en Sephora, quiere decir que es una buena marca. Esa es una marca naturista, orgánica también. Quiere decir que no tiene parabenos, no tiene ninguno de esos químicos que pueden ser agresivos para la piel o que pueden ser malos para las personas o que, bueno, se cree que son malos. Esto es lo que le llaman un Magic Marker Lip and Cheek Stain, que es un marcador para los labios y para las mejillas. Quiere decir que te puedes poner tantito en las mejillas, te lo esparces y te da un poco, no se alcanzan a ver aquí, te da un poquito de colorcito y te lo puedes poner también en la boca. Me gusta el color, ahí está sin desvanecerse. Me gusta el color, así que también lo vamos a probar. Y bueno, ups, ya me cayó algo. El último producto que viene es un esmalte. Se llama Circus, la marca de Andrea's Choice, que es una gurú de YouTube que también pertenece a la compañía de Michelle Phan, de Mike Lambag. Y es un esmalte en color blanco. Así que bueno, un esmalte en color blanco está bien. Todo el mundo necesita un esmalte blanco, ya sea cuando te quieres hacer el French manicure, la manicura francesa, etc. Entonces estuvo muy, muy bien. Vienen 5 productos. 5 buenos productos, no como luego a veces de que viene uno que te gusta y luego todos los demás los quieres tirar a la basura. Y la bolsita de este mes se me hace padre. Eso me gusta de esta marca, que tienen así como que bolsitas temáticas. Y esta es la bolsita de verano, entonces así como que playera. Entonces la verdad está muy, muy padre. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál estuvo mejor este mes? ¿Birchbox o My Glam Bag? Por favor, abajo, platíquenme cuál creen que fue mejor, cuál les gustó más que otra. Y por favor, recuerden, en la caja de información también les voy a dejar los links a ambas suscripciones. Solo sé y solo tengo conocimiento de cómo funcionan en Estados Unidos. No estoy segura si lo manejen internacional. Estoy casi segura que no, pero no les quiero echar mentiras. Así que por favor, si ustedes quieren saber si funciona en México o si funciona en otros países, por favor, chequen esas páginas para tener más información. Y bueno, como siempre, desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén. Por favor, suscríbanse aquí arriba si es que no lo han hecho. No sé por qué no lo habrían de haber hecho para ahorita. Les mando un beso muy grande. 2, 3, 4, los que sean, hasta donde quiera que estén. Nos vemos prontito. Bye.